Cuando yo era pequeño, a la escuela me mandaban con unos pantaloncitos cortos, una libreta y una pizarra. El camino de la escuela lleno de dibujos, de jugar a las bolas, al trompo y al truco. Mis padres me decían, tienes mucho que estudiar, para sacar el graduado hay que dejar de jugar. Daniela, tienes que estudiar, has suspendido dos y quedas castigada en casa. A ver si comprendes una vez que sin estudios no eres nadie y tal y como está la vida, no estamos para caprichos. Pero papá, así nunca tendré amigos. Tus amigos son tus libros, estudia y después ya veremos si te dejo salir. Al salir al recreo, vaya fiesta hacía. Jugábamos a nuestros juegos hasta que sonaba la campanilla. ¡Venga, rápido! ¡Qué juventud nos espera! Los amigos de la escuela, no sé dónde estarán. ¡Qué hermoso sería juntarnos a charlar! Qué hermoso es cuando me pongo a recordar en aquellos tiempos de la escuela que pasaron y no volverán. Bea, Lore, ¿queréis ayudarme esta tarde a preparar la fiesta de mañana? Es que ya hemos quedado. Sí, hemos quedado con unas amigas en el parque. Os traeré a vuestras amigas. Además, nos apetece. No os preocupéis, chicas. Profe, a estas solo les interesan las notas. Estas cuando salen de clase, si te he visto no me acuerdo. Es una pena, sobre todo cuando dicen que no les apetece. La cantidad de cosas y experiencias que se pierden. Es una pena. Pensar que antes para ser un hombre tenías que saber las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Y requisito para trabajar, me pidieron el graduado escolar. Sin esfuerzo y sin constancia en el estudio, en el trabajo poco se consigue.